Un saludo, le damos la bienvenida a este nuevo encuentro en su clase de repasos para la prueba final de español y literatura. En este, el séptimo encuentro, vamos a tratar un tema sumamente interesante, no solo para usted que va a hacer la prueba de ingreso, sino para el mundo actual, el del periodismo y su poder mediático. El periodismo es una actividad importantísima que es tema de los que usted puede encontrar en su prueba final. Por tanto, vamos a, a empezar por definir algunas cuestiones. Primero, ¿qué es el periodismo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su importancia? Fíjense, estas preguntas lo van guiando a usted para saber lo que usted puede estudiar, lo que debe estudiar en aquello que debe profundizar en el caso de que el periodismo sea el tema de, de su prueba. Bueno, pues sobre estos particulares estaremos tratando en este sistema de clase, la clase de hoy y la próxima, la próxima clase. Tomando como base el libro de texto, que en su capítulo 7, página 157, usted va a encontrar... Informaciones importantes que le darán respuesta a estas, a estas preguntas. ¿Qué es el periodismo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su importancia? A usted, si lo desea, puede anotar esta pregunta que lo guíen para sus estudios posteriores, las consultas con su profesor en, en el aula. Buscando diferentes fuentes, el periodismo puede ser definido. De la siguiente forma. Fíjese, ahí lo tiene en pantalla. Le vamos a dar unos segundos para si usted desea copiarlo, porque es interesante. Periodismo es la actividad social que consiste en obtener, organizar y publicar información en periodos determinados de tiempo sobre hechos de actualidad que interesan a toda la humanidad. Fíjese cómo, cómo está eh, elaborado, Esto es una síntesis apretada, lo que dicen diferentes fuentes sobre el periodismo. Primero que es una actividad social, es de interés público y por tanto hay que tener cuidado con la información del periodismo, sobre todo cuando son dominados por grupos de poder que intentan dar la información de modo tal que los favorezca específicamente a ellos. El periodismo consiste en obtener... Organizar y publicar información, obtenerla, organizarla y publicarla. Esa información se da en periodos específicos de tiempo. Fíjese cómo el texto está construido sobre hechos de actualidad que interesan a toda la humanidad. Es evidente que en su libro de texto, además de este concepto que usted puede copiar mientras me está escuchando hablar, en el libro de texto se dan otras informaciones. Se indica que el periodismo es género literario y por tanto de los géneros literarios de los que usted tiene noticias desde décimo grado, fíjense cómo se han ido ampliando. Primero los tres grandes géneros, épico, lírico y dramático, luego lo ampliaron en onceno grado con el ensayo como un nuevo género literario y ahora el periodismo como un género literario. En su libro de texto dice además que hace su aparición en el siglo XIX con antecedentes en el XVIII, pero la intención de informar a la población es mucho más antigua. Se sabe que en los antiguos imperios, por medio de tablillas, por medio de papiros, los emperadores y los gobernantes enviaban información a las distintas regiones, informaciones que necesitaban, que supieran y que se divulgaran. Se sabe además que Julio César hacía publicar en las paredes del Senado lo que llamaban el acta diurna. Él estaba interesado en que la población conociera decisiones del, del Senado. Esa acta diurna era, de hecho, una publicación periódica. Se sabe además que en la Edad Media... En Venecia circulaban unas hojas manuscritas que se vendían al precio ínfimo de una Gaceta. La Gaceta era una moneda de valor ínfimo de centavos. Y fíjense que terminó por darle nombre a un tipo de publicación que tienen muchos periódicos y que tienen muchos estados como la publicación oficial. Observe cómo uno, estudiando a partir del libro de texto y buscando en otra fuente, va ampliando su cultura en sentido general. En su libro de texto también se dice que José Martí, el maestro, nuestro héroe nacional, el apóstol de la independencia de Cuba, es, fue un maestro del periodismo, fue un maestro de la publicación periódica y que además está considerado un clásico del periodismo en lengua española, del periodismo latinoamericano y del periodismo cubano, para orgullo nuestro, como es natural, sin chauvinismo ninguno. Una de las grandes figuras del periodismo. Pues, por tanto, precisamente en la introducción del libro de texto a manera de exergo, aparecen unas palabras de Martí sobre esta actividad que les voy a mostrar en pantalla. Usted no tiene que copiarlas. Usted simplemente tiene que abrir su libro en la página 175 y leer qué, dice, qué dijo Martí del periodismo. Dijo: No es el oficio de la prensa periódica informar ligera y frívolamente sobre los hechos que acaecen o censurarlos con mayor suma de afecto o adhesión. Toca a la prensa encaminar, explicar, enseñar, guiar, dirigir. Tócale, en fin, establecer y fundamentar enseñanzas si pretende que el país la respete y conforme a sus servicios y merecimientos la proteja y la honre. Observe que Martí define, y aquí viene parte de, de esas peculiaridades del estilo de Martí, comenzar con una oración negativa para decir primero lo que no debe ser y luego, entonces, indicar qué debe ser. Hay algunas eh, palabras interesantes ahí en el, en el texto. Por ejemplo, prensa periódica. Vamos a ver en esta diapositiva: prensa periódica es igual a prensa, a prensa plana, a periódico o a diario. Usted recuerda que en la prueba usted va a tener un ejercicio de léxico que puede incluir formación de palabras, sinónimos y antónimos. Mire cuántos sinónimos usted puede encontrar allí. A, tiene el término acaecen, sinónimo de suceden, ocurren, acontecen, pasan, porque es una forma verbal y entonces estos sinónimos son formas verbales también. Censurar, censurarlos, infinitivo, con un pronombre en crítico, un pronombre personal, pero censurar, que es la palabra clave, es criticar, corregir, juzgar, condenar con su pronombre. Afecto. Cariño, apego, aprecio, estimación, simpatía. Adhesión, unidad, apego, aceptación. Cuando usted vuelve al texto, se da cuenta que Martí dice que no es el oficio de la prensa informar ligera y frívolamente. Así es que eh, a veces hay una prensa que simplemente se dedica a averiguar si esta personalidad. De gobierno, o que sea, si tiene una manta en otra parte. O si la señora Fulana de Tal fue vestida con un vestido incrustado con perla y con diamantes Yo le pregunto a los pueblos qué, y, qué le importa esta información, aunque sea una curiosidad y aunque la gente quiera estar enterado de todo. Porque realmente es eso lo que resuelve el problema de la falta de trabajo, de la falta de posibilidades. Es eso lo que resuelve los problemas de los pueblos, de la falta de libertad de la necesidad de la independencia, de la necesidad de autorrealización. De hecho, estos son los problemas que tiene el mundo actual con la prensa periódica. Es, mm, además, importante ver cómo no solo el estilo de Martí tiene que ver con esta forma de organizar la información, de utilizar las oraciones por la actitud en que habla, por la naturaleza del predicado, cuestiones en las que usted se va a ir fijando, cómo utiliza los infinitivos de modo tan eh, brillante, y además eh, eh, ver cómo él logra definir y logra convencer y logra persuadir. En su libro de texto, además, dice que, este es el quinto párrafo. Usted no tiene que copiarlos, usted simplemente abre su libro, localiza la información y la vamos a ir discutiendo. Dice que en la casi totalidad de los países de América Latina el periodismo tiene que desempeñar un papel de gran responsabilidad, pues la pobreza, la muy deficiente educación de grandes sectores de la población, en fin, el subdesarrollo, hacen que una mayoría tenga el periódico como casi único material de lectura por lo que su obligación de enseñar debe acrecentarse y convertirse en un entusiasta empeño de servicio a la comunidad. Y ahí tenemos, en el libro de texto nos están dando una serie de informaciones mmm, muy importantes. Le hemos ido dando respuesta a cada una de las preguntas y fíjense que vamos profundizando en este concepto del, del periodismo. En este párrafo hay cuestiones importantes. Ahora vamos a recordar, vamos a referirnos a la prueba. Si saliera el tema de periodismo, con un texto referido al periodismo, con un fragmento de un artículo periodístico importante que usted debe interpretar, porque recuerde que la prueba está organizada en bloques, bloques de interpretación, de construcción de texto, de análisis del léxico, de análisis gramatical, de redacción, bueno la propia interpretación del texto, de cuántos modos puede salir. Bueno, puede salir un test de verdadero o falso, puede salir un ejercicio de resumen en este espacio, expresen contenido del texto, pueden pedirle que exprese la idea central del texto en diferentes formas, en una oración simple, en una oración compuesta, pueden... Eh, pedirle incluso, darle una serie de oraciones interrogativas y pedirle que usted responda cuáles tienen, se encuentra respuesta en el texto, cuáles no lo tienen. Así que responda sí o no en cada una de ellas. Vamos a ver, en, con respecto al, al texto que les acabo de presentar, vamos a ver este ejercicio y le vamos a dar un minutico para que usted incluso puede copiar el, el ejercicio, pero como tiene su libro abierto y tiene el texto ahí, vamos a darle un tiempo para que responda. Fíjese cómo está la orden, escriba así en las preguntas que pudieran responderse con la información aportada por el texto y no en las que carecen de respuesta. Fíjense que no es igual que el test de verdadero o falso, pero bueno, vamos a dejarle un minuto para que usted lea nuevamente el párrafo y entonces busque la información. ha podido usted eh, responder las preguntas? Bueno, pues vamos a ver. En definitiva, usted leyó bien el texto, ya seguramente que lo ha leído previamente con su profesor, lo ha vuelto a leer aquí, y vamos a ver qué respuestas, qué preguntas tienen respuesta y qué preguntas no tienen. Es importante el periodismo para los pueblos de nuestro continente. Fíjese a ver. Evidentemente sí, es importante. ¿Qué aspectos hacen tan importante el periodismo? Usted vuelve al texto y encuentra respuestas. ¿Son importantes todos los medios periodísticos para los pueblos de América? Usted va al texto. Y usted se da cuenta que aquí no tiene información para esto. Sin embargo, nosotros sí podemos encontrar información. Recuerde que hay otros medios para transmitir noticias. La televisión, la radio. Pero hay pueblos <coughs> perdón, que viven en una escasez tal. Que no tienen recursos para tener internet, para tener televisión, para tener computadora o para tener una radio. Sin embargo, el periódico, por su valor ínfimo, sí puede llegar a ello. Observen que el, el texto no da información, es una reflexión que hacemos. La importancia del periodismo se afecta por la situación económica. Mire, a ver qué respuesta dio usted. Evidentemente sí. Ya vimos por qué razón. Claro, la pobreza, el subdesarrollo en definitiva, hace que muchas personas incluso no tengan la posibilidad de llegar a altos grados escolares, que no tengan la posibilidad de comprar libros, pues hasta el periódico se convierte en un material de lectura, pero se convierte en un material también de transmisión de cultura en sentido general porque el periódico, según usted conoce, y está en el libro, tiene varias secciones. Hay secciones culturales que tienen que ver con el arte en sentido general, con la literatura, con las publicaciones. Hay secciones deportivas, que resultan muy importantes. Hay secciones científicas, además de las secciones de noticias nacionales y noticias internacionales. Es decir, el periódico es también una fuente de cultura cuando está bien escrito, cuando es bien intencionado, cuando su valor es servir a la población. ¿Cómo se escriben las noticias y los artículos en el periódico? En las diferentes sesiones ya sabemos que las secciones informativas, además de los artículos, en el que está el artículo de fondo, los artículos generales y las secciones informativas que contienen entrevistas, que um, contienen noticias, etc. En cierta medida, todos tienen elementos comunes. El uso cuidadoso, sintético y claro de la lengua, uso correcto, un uso moderado de recursos expresivos. Es decir, el periódico como género literario puede utilizar recursos, la metáfora, el símil, pueden aparecer ahí y otros recursos más. Y en general, el artículo y las noticias en sentido general se construyen siempre siguiendo la misma, las mismas órdenes. Una serie de preguntas, seis les he colocado aquí, que son las que guían la redacción de la noticia. ¿Qué es la primera? ¿Qué es el hecho, el tema? ¿Quién? ¿El personaje o protagonista? Fíjense que estas dos son intercambiables en nivel de importancia. ¿Dónde, cuándo y cómo? Que son el lugar, el momento y el modo. También son intercambiables entre sí. Y por último, ¿por qué y para qué? que generalmente se emplean al final como forma de ampliar la información. Así que el qué siempre es el primero. Pero los periodistas también son un poco artistas, un poco o bastante, porque ya hemos visto que es género literario. Y por tanto pueden darle otra forma, otra organización, en aras de atraer la atención, en aras de ser más convincente con el público, porque la intención de todo texto... La primaria es siempre convencer o persuadir, pero este texto periodístico, que es propagandístico también, intenta propagar información. Así es que, vamos a observar esta, esta noticia que a modo de ejemplo yo les traigo. Fíjense, fue publicada en Orbe. Excelente publicación que se hace en Cuba, del, en la semana del 3 al 9 de marzo de 2018, y su título, su título, es un artículo, Colombia en Defensa del Señorial Oso Andino. Miren, miren el título. Y observe que estamos hablando de una especie, de una especie, y el autor en el título ha utilizado el adjetivo señorial. ¿Por qué señoría para un animal? Ah, bueno, busque la significación de esta palabra para que vea que viene de señorío, de elegancia, de prestancia, de importancia. Y entonces, este Colombia en defensa del señor real oso andino, ¿de qué debe tratar esta noticia? Recuerde que en las clases anteriores hemos visto cómo el título tiene que darnos cierto nivel de información y dejarnos una serie de incógnitas. ¿Qué es lo importante entonces en esta noticia? Porque esto es un aspecto importante. Vamos a ver la, eh, la noticia en sentido general, se la voy a poner aquí en pantalla, yo se la voy a leer, usted no tiene que copiarla, simplemente escuchar la información e ir leyendo. Dice, justamente en el Día Mundial de Su Protección... La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza alertó que este gran mamífero está en alto riesgo de extinción y podría desaparecer en unos 30 años. Los peligros mayores están dados por la fragmentación de su hábitat natural, por su cacería indiscriminada o por prácticas turísticas irresponsables. De las ocho especies de oso que hay en el mundo, el andino es endémico de América del Sur. Miren, cuánta información importante hay que derivar de esta noticia. En primer lugar, es una especie en peligro de extinción. Y sabemos que el cuidado del medio ambiente es importantísimo para la más importante, si usted quiere, especie animal, la especie humana, que estará en peligro de extinción en la misma medida en que se afecte el medio ambiente, en que no respetemos el medio, en que no tratemos de conservar las diferentes especies. Quizás ahora usted se ha dado cuenta por qué en el titular el autor del artículo puso el adjetivo señorial, por la importancia de este animal. En primer lugar, ¿por qué es importante para nosotros? Porque es una especie endémica, es una especie nuestra. Si desaparece... Habremos perdido a una especie autóctona y eso le da una importancia. ¿Sabe que uno averigua y hay otras importancias? Resulta que este oso es un reforestador natural, se alimenta de frutas y contribuye a esparcir la semilla y a mantener los bosques vírgenes y, y frescos, entre otras virtudes que tiene este animal. Usted vio la foto al inicio. Y quizás pudo reparar, tiene características diferentes del resto de, lo, de los animales y por tanto es una especie nuestra. Eso es lo que le da importancia a la noticia. Es decir, es algo que le interesa a la comunidad, aunque muchas personas digan, bueno, yo no tengo ningún oso, no hay que protegerlo, sí hay que protegerlo, porque en eso estriba que nuestro hábitat natural, el medio ambiente, el medio en que vivimos, se conserve y la especie humana pueda seguir viviendo junto con las demás especies. Esa es la importancia de la noticia. In, indicar, propagar ideas, convencer, persuadir sobre la importancia de ciertos elementos, de ciertos hechos. Prevenir, sobre todo cuando estamos oyendo noticias de accidentes, por causas que pudieron ser, eh, pudieron evitarlo, pues por tanto, eso hace que tengamos la oportunidad de tener una cultura vial, tanto para el peatón como para el conductor, cuidar siempre la especie. Ese es el papel del periodismo. Y fíjense que hemos tratado de ir recorriendo la respuesta de cada una de las preguntas de modo tal que usted pueda hablar de estos temas y sobre todo leer y ejemplificar con los dos grandes periodistas que aparecen en el libro de texto, que son nuestro José Martí y Eduardo Galeano, que tienen sus artículos allí. Vamos a ver, eh, en, en ejercicios que pudiéramos realizar con los temas estos del, del periodismo, usted puede profundizar en la gramática, en el estilo, porque hay un lenguaje. Hay eh, un ejercicio de interpretación. Ese artículo del Congreso Internacional de Washington es excelente por la forma en que está escrito, la forma elegantísima, pero además la forma en que la información está dispuesta. La forma en que Matil va jugando con la urgencia de atender al evento que se está realizando y sobre todo por esa expresión final ha llegado para la América Española. La hora de declarar su segunda independencia. Simplemente usted ve esto y usted empieza a pensar cómo es posible que haya tenido esa previsión y mmm, cómo la organizó de, de modo brillante. En el artículo La estatua de Bolívar, Martí, como de costumbre, tiene un tema: la erección de esta brillante obra de arte, pero fíjese que detrás de ello nos está hablando de Bolívar. Está desarrollando ese sentimiento de admiración por uno de nuestros grandes próceres, a la vez que habla del autor y habla de esta formidable obra escultórica. Por tanto, va utilizando ese brillante estilo para decir cuál es el Bolívar que el Gallardo Cova eligió para su estatua. No el que abatió huestes, sino el que no se envaneció por haberlas abatido. Es decir, no es el militar austranza. Es el hombre público, el, el líder natural, el que nos guió hacia la libertad y luego depuso esa autoridad en las manos del de pueblo. Ese es Bolívar, del que habla Martí. Fíjense que habla de la estatua, pero va hablando de democracia, va hablando de la figura. Se va refiriendo a todas ellas Usted va buscando toda esta información Va leyendo y en la prueba Usted puede ejemplificar Con cualquiera de estos dos grandes periodistas En Cuba ha habido otros De los que usted puede encontrar información Juan Gualberto Gómez Por ejemplo, patriota, amigo de Martí Seguidor de su prédica Y gran periodista también Y así sucesivamente Todos ellos Bueno, pues ahí le estamos dando Un ejercicio Fíjese, eh, determine si son simples o compuestas los siguientes enunciados tomados del artículo La estatua de Bolívar de José Martí. Clasifique los compuestos por el tipo de enlace. Así que la, el primer enunciado dice: bajó un momento a Caracas y después emprendió viaje a Ecuador. En torno suyo aparecieron aquella vez las muchedumbres y los hombres ilustres. Ese es el Bolívar que el gallardo Cobas eligió para su estatua. Fíjese, como de oración compuesta hemos estado hablando en todas estas clases, ahí tiene un ejercicio del tipo prueba. Determine qué, cuál de estas oraciones simple o cuál es compuesta, qué tipo de enlace presenta en el caso de, de ser compuesta. Otra cuestión que usted puede realizar es escribir una noticia. La diferencia entre el artículo y la noticia es que en el artículo aparece la opinión del redactor. En la, en la noticia, no, se informa objetivamente del hecho. Pues mire, usted puede redactar su propia noticia, eh, una noticia que tenga que ver con el resultado de la participación en concurso de compañeros de la escuela, que tenga que ver con un evento deportivo, una noticia que pueda tener como tema central la celebración del Día del Estudiante en su escuela, escribir una noticia como para publicarla, digamos que en hilo del directo, en gramma, y discutir esa redacción, leerla en el aula y hacer, eh, pedirle al profesor que corrija la redacción y la ortografía y ustedes entonces estarán todos eh, ganando en habilidades para la prueba. Bien, entonces los dejo con esta última diapositiva que si deben copiar los ejercicios, deben copiar las oraciones y con ello... Nos vamos despidiendo hasta un próximo encuentro.